gotta go home. Este primer match de dobles, Zelda y Bayonetta, que son Diego y Emil contra Manny y Frijolito, ambos Robs. Y vamos empezando rápidamente para que me enseñe. Daño en todos lados. Diego le agarra a Manny y a Emil. Y bueno, como saben, estoy solito y enfrentar dobles está un poco complicado. Un poco en el equipo azul en este momento. Gran backer de parte de Manny. Diego, no sé qué porcentaje tenía, pero no era más de 80, estoy seguro. Buen backer que lo atrapa, man. Backer creo que fue de parte de Frijol, pero todavía no. Un gran día de parte de Emil. Ambos del equipo azul están fuera del escenario y ya logran retomar este control. Y Diegón se lleva a Emil con ese up air. Cuidado con ese team attack. Side B de parte de Frijol es castigado con un forward smash. Diegón quiere buscarlo, quiere deshacerse mientras Emil intenta secuestrar a Mane del lado superior de nuestro escenario. Ese láser solo le pega a Frijol. Reflejan el gyro. Diegón, Mane. Mane se mantiene un poco alejado. Y Side B de parte de Frijol se lleva a Diegón. Ahora última stock de parte del equipo azul para ambos jugadores. Y Mane y Frijol todavía con sus dos stocks. Ya 140 y 127% down smash de Emil. No va a conectar buscándolo. Obi. Va a conseguir algo. No, Emil sale.
O verde frijol se va a llevar a la última stock de Emilio. Eres Diegón. 1 contra 2, pero contra 3 stock se lleva con Dash Attack esa stock de frijolito. Y pues la neta se ve casi imposible, sobre todo porque logran pegar ese downer. Y juego número 2 inicia de una manera muy similar al juego pasado. Mucho daño buscando a Frijol del escenario. Lado derecho buscando el down smash. Emil no lo consigue, buscando el downer tampoco. Pero Diegón con ese ferro, ese backer no se queda. Se lleva esa primera stock. Gran jugada de parte de Diegón. Únicamente 19%, haciendo un gran trabajo de Vitagón. Y vemos el taunt en vida real. Le dice a dónde vas, Frijol. Y a dónde va es a la blast zone de parte de arriba. Gran combo de parte de Emil. Se deshace de esa stock de Mane. Y ahora dos stocks completas de ventaja para el equipo azul, para Diegón y Emil. Haciendo un gran trabajo, pero vemos puño grande de parte de Emil, esquivando, bueno, más bien sobreviviendo a ese upper de parte de Manny. También Diegón sobreviviendo al upper Feres de parte de Emil, pero ya el upper de Frijol bien, bien castigado a Emil. Y ahora ya es la última stock de parte de Emil. El equipo rojo está haciendo un gran trabajo, pero aún así se está viendo complicado, se está viendo muy difícil. Ya en 83% ambos. ¿Va a ser castigado? No, no va a ser castigado. Diegón dropea el escudo un poco antes de lo que debió haberlo hecho. Mane y Frijol están haciendo gran trabajo. Emil ya está en 94%, pero ellos son sumamente de peligro. Fer de un lado de Diegón y el backer de Emil del otro lado. Tenemos una final de pantalla sincronizado. Juego número 3, último juego de este set. Ya nos vamos nuevamente a Pokémon Stadium, pero es algo completamente diferente. Emil y Diegón ya son ambos doble Zelda, y Frijolito y Mane ya cambiaron. Regresó al escenario, pero ya back throw de parte de Mane. Se va a llevar esa segunda stock y Emil está fuera del escenario. 3 stocks contra 2 stocks y casi una stock, porque Emil, a menos que mantenga esta vida lo más posible, se está viendo complicado todavía, causando, tomando un poquito más de daño. El equipo rojo haciendo gran trabajo. El Guardian de parte de Emil va a pegar, pero ya es esa ID de Frijol. Es posible, no es imposible, pero definitivamente es extremadamente complicado, sobre todo contra jugadores del calibre que son Mane y Frijolito. Gran OP hacia back air, pero el upper de Mane se va a llevar esta última stock y sellando esto 2-1.
Y estamos de regreso. Lo va aquí. Juego número 3 entre Chosen, Pineda y de enemigo. Ultrihol consiguiendo, tratando de conseguir ese side B. Todos lo esquivan, incluyendo su propio equipo. Pero buen back de parte de Mane sobre Baile, sobre Chosen. Vámonos, primera stock. Y hay gran side B de parte de Frijolito. Se queda en la plataforma ya. Ambas stocks del equipo azul se han ido. Buena ventaja que está manteniendo ahorita el equipo rojo. Y vamos a dos Chosen. Un poco más de daño ya. Pineda ya supera el 150%. La granada. Sí, lugar extraño para sacar la granada en ese momento. Pero Mane con ese dash attack se va a llevar la segunda stock de Chosen. Y ahora ese dash attack sobre Pineda. Buen dash attack de parte de Mane en ambas situaciones. Sellando esas segundas stocks. Gran ventaja que tienen ahorita Mane y Frijolito. El edge guard no lo va a conseguir Chosen al fin. De regreso al escenario. Ambos jugadores del equipo azul ya muy, muy rojos, bien cocidos. Este backer va a ser suficiente para llevarse a Pineda. Chosen responde, pero el down throw hacia up air se va a llevar. Una discusión de personajes. Va a haber cambio de personaje. No, Violet se va a quedar. Cloud se va a quedar. Y Palutena y Banjo-Kazooie también se van a quedar. 3 contra 2. Nada más es un 2 contra 2. Vamos a Yoshi Story. Neutral air de parte de Chosen. Buscando buenos parries, evitando ambos golpes del equipo, pero buen downer también de parte de Chosen, llevándose esa primera stock de Frijolito, quien regresa para conseguir un grab, buscando ese sharking en las plataformas con los up, víctima de un poquito de team attack saliendo del escenario, pero no hay problema, backthrow de Mane no va a ser suficiente para llevarse a Chosen, va a regresar con su tether recovery y jabs a up smash, gran combo de parte de ese equipo rojo, se lleva esa segunda stock, pero Pineda regresando con un downer, se lleva a Mane, pero ahora únicamente la primera stock de Mane. Mane, gran trabajo guardando esas stocks. Todavía ya Chosen en la última, Mane apenas empezando esa segunda. Chosen está en serios problemas porque Pineda todavía aguantando esas dos stocks, haciendo un poco más de daño, pero el side B de Frijol va a ser suficiente. Pineda, última stock, una stock contra 3 stocks. Una un poquito más cocida que viene siendo la de Mane, pero Mane lo estamos viendo que se está aguantando. Pero va a tener 1, 2, va a haber 3, no, el tercero no entra, no se sale tanto Mane del escenario. Pero Pineda, up tilt, un poco más de daño, side B de parte de Frijolito. Vemos que los avienta a diestra y siniestra siempre que puede. Dash attack, Frijol con el nerf, busca el side B, no lo consigue. Fue mal. Mala decisión de parte de Frijol, pero ese up air de Mane va a llevarse a final. Vamos a Final Destination como primer juego. Llegó Niemil, clásico team combo de aquí contra Beto y Peter. El otro clásico team combo de aquí de la LCA, utilizando ese B neutral. Un Ganondorf con Rage o sin Rage es poderosísimo, pero ese side B utilizando el derrape de parte de... ¡Oh, y Beto, cuidadito! Ya no pudo regresar. Gran movimiento de parte de Mil. Esperaba como una situación de tech, Beto no lo consiguió. Y OP de parte de Mil pegándole directamente a Morton, a Peter de ese lado. Se lleva esas stocks. Ganers llegó haciendo gran trabajo sobre Peter. Buscando el backer, no lo consigue. Ahora de Mil, gran fair, se lleva esa última stock de Beto. Y se queda Peter Morton solito en Final Destination. Agarra la bomba al menos, no la consigue. Ahorita va a haber grab, no va a ser ya buscando el fair. Diego, el guardián. No va a funcionar ahorita buscando el downer. Emil no lo consigue todavía. Y ese Fer se lo va a llevar 89%. Vámonos, juego número 1. Ahí está. Tres, dos, uno. Y vámonos rápido. Segundo juego. Comenzando Diegón. Un poco de daño sobre Beto. Le dice, aléjate de mí. No va Team Combo respondiendo con ese upper Diegón desde la ledge. Y causando más daño sobre Beto. Forward smash de Emil va a ser el que selle esa stock. Emil les dice, no, no se van a llevar a mi amigo, me lo llevo yo. Pero ese backer de Emil bajando de la plataforma se lleva esa stock de Peter. Y ahora está ligeramente a favor del equipo azul. Mientras Emil no se ha muerto, todavía es su primera vida. Emil todavía ya logra regresar al escenario. Intenta castigar con un forward smash, no lo consigue. Pero ya está en 94%. Ya zona de peligro buscando. Ay, pero Emil, difícil. Qué triste, desafortunadamente ese juego estaba en su esperada, no estamos tan seguros. Y... ¡Hello! Amo a Daisy, Daisy es increíble. Buenos nerfs de ambos jugadores del equipo azul. Daño sobre el equipo rojo, pero Beto tratando de responder con sus combos de pinch. No lo consigue llevarse esa stock de Beto ya en 144 buscando el forward smash. No lo consigue Emil todavía en su primera stock, igual que Beto, pero Beto ya se nos va con ese OP de Diegón. Lo agarra, la electrocuta y vámonos de aquí. Peter siendo víctima de ese side B. Uno hay grab de parte de Emil después de ese dash attack, pero el Fer sí se lo va a llevar. Grab, no hubo team combos. Parece ser que Beto estaba esperando a que Peter
únicamente, pero ya es guardián completo, ambos manteniendo ese escudo. Peter un poquito de miedo en esa plataforma, esperando, dejando que Beto haga todo, pero grab hacia down smash y va a ser suficiente. En este juego queda en tercer lugar ganador, se va a enfrentar contra Mane y Frijolito en la Grand Final. Y comienza rápidamente Shield Monado, dice no, no quiero esos combos, vida, claro que no, era bro. Compañero Chosen no tiene salto, no tiene Monado, Air Slash, uy, si va a regresar, gran parte de Pineda dentro del escenario, llevándose la segunda stock de Beto. Y Forward Throw hace Cross Slash, buen castigo de parte de Pineda, paciente, esperando ser lo que conecta. Backer de Beto y todavía uno, una stock contra dos y ya es mucho menos de una, ya es como una quinta parte del stock. Y Air Slash con Smash Monado va a llevarse este primer juego. Nada más Pineda siendo aventado con el backthrow, pero después de ese carrito es Pineda. ¿Cómo te fuiste? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento? Bueno, como dice el equipo rojo, seguramente está diciendo we take those, pero Peter dice no, no, yo no la quiero de esta manera, y también se avienta al vacío y pierde esta primera stock. Juego completamente peores decisiones. Chosen haciendo un gran trabajo guardando esta primera vida, ha aguantado todavía el up air. El Chosen va a ser el que pegue sobre Pineda. Un poco de team attack, dijo yo quiero el kill, al menos que salga ahí el edge guard con ese nabo, no lo va a conseguir. Down tilt, uy, grab entre equipos y el cross slash le pega a ambos jugadores, a Beto y a Peter, todavía buscando y no están consiguiéndolo. Grab, ahora sí, down smash, sí, ya se va. Regresa de la muerte inmediatamente con una sed de sangre buscando la venganza y la consigo después de ese backer sobre Peter. Down smash pegando el último hit sobre Beto, super sour spot, pero Chosen haciendo un gran trabajo ahorita. Fue un nair, fue un oper en vez de un nair y Pine no pudo responder con eso. Chosen incluso con el shield monado logra conseguir un grab, se le acaba ya en 140% y no hay shield monado. Ese backer de parte de Peter va a ser suficiente. Grab a down smash, no se va a llevar eso, pero el cross slash de Chosen sí se lleva a ambos jugadores y Beto ahora se queda en su última stock contra tres stocks de Chosen y de Pineda. Grab backthrow, ner, 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 otro ner. No va a haber más nerds, pero va a haber grab. Ahora sí, as de fair hacia finishing touch. ¿Qué es esto? Es el de ganar. Espera. Zona de peligro, la verdad es que todo zona de peligro. Peter lamentablemente fue el primero en perder esa stock, pero buena respuesta con este Obstmash llevándose a Chosen. Back air de Beto va a llevarse a la stock de Pineda. Hubo un trade ahí con el Fer, pero a su amigo, pero no siempre se va a poder. Buen back air de parte de Beto y Beto. Un poco más de daño. Smash monado con el up tilt. Ya se nos va. Y ahora el Fer de Chosen. Adiós a Peter. Y nuevamente tenemos a Beto. Solo 2 contra 1. 2 stocks con nada, nada, nada. Pineda esperaba un Nerd 2 y algo así. Va Nerd hacia finishing touch. Y se termina este set. 3 a 1. Chosen y Pineda avanzan a la Grand Final contra Mane y Frijolito. Bueno chicos, y vamos a comenzando ahora esta Grand Finals de dobles. Parece que me cambiaron los personajes, pero vamos a ver. Vamos allá al enfrentamiento. Y terminó cayendo Pineda. Pineda cuenta con su último stock. Chosen está tanqueando bastante bien. Qué bonito upper leyéndole el back, el jump. Pero ahí está Pineda para poder rescatar ese stock que le acaba de sacar a su compañero. Buen nerf. Sí, señores. Vino a redimirse ese counter para poder golpear a los dos compañeros. Hizo el hit que le había faltado hacer. Buen up smash por parte de Mane. Esa respuesta bien ejecutada por parte de Chosen. Tenier. No, down tilt, down tilt. ¿Qué es esto? No, Dios mío. Dios mío. Bien. Ese up smash no fue suficiente para poder llevárselo. Lo buscan con el side beam. No, no, todavía no, señores. No sean puercos. Up smash que no alcanza a conectar. Y ahora sí cae justo ante las garras. 3, 2, 1. Y vamos a este enfrentamiento. Ok. Bien, comenzamos con un parte. Con unos combos bonitos del equipo azul. Excelente. Hasta 61 de porcentaje llevaron a Mane. Up smash, doble up smash, señores. Sándwiches de up smashes hacia arriba. Pero el tilt hace que Chosen se lleve la stock de Mane. Bien, este juego está muy controlado. Dash attack es suficiente para tomar la stock. El dominio está muy fuerte. El equipo
equipo azul cuenta con 3 vidas todavía. Pineda está bien para mantener a sus enemigos a raya. Buen Ner, qué bonito parry a Ner, a Sain, Forwarder. Upper Smash. Bueno, Upper. Dejamos este enfrentamiento en Pokémon Stadium. ¿Por qué no Poké? Pokémon Starter. Pokémon Smash, no alcanzaron a continuar la situación. Chosen regresa, está metiendo presión. Se lo envía muy bonito con eso. Tamahawk. Uy, esto va nada desde, le cerró todas las opciones del aire, pero Mania regresó por la parte inferior. Apareció por la parte inferior también del stock de Pineda. Pineda cuenta con su último stock en este. A ver. Miren, y aquí está su amiguito Gray, que viene a acompañarme para poder castear esto. Nuevamente aquí estamos. Se lo intentó llevar, se lo intentó robar. Up B. ¡Uy, qué es! ¡Sí, no manches! Eso estuvo fuertísimo. Parece que cachó a Mane con el DI hacia adentro porque fue demasiado. Buen poke. Y vamos a iniciar. Avienta Mane ese neutral. Y ya se hace un pequeño desastre aquí. A ver, ¿cómo logras procesar la información de este pequeño desastre? Pues mira, la verdad, lo que está sucediendo es que... Y no alcanza a ser suficiente para llevarse el stock de Mane. Mane no se quiere y se rehúsa a morir en estos momentos. Y aparte, no solo se rehúsa a morir, también se lleva el stock de Pineda. Entonces, y la de Chosen, Dios mío. ¿Cuántas vidas más te vas a llevar? Ya. Necesitaba un hasta ahí. ¿Cuántos más Salinas? ¿Cuántos más Peña, creo que era. Estamos tranquilos. Que tenemos el Vertex encima. Entonces está complicado que nos vean ahorita, sí. La verdad. Voy a decirles a los de mi comunidad a ver si pueden. Sí, es que Shulk es muy técnico, muy técnico. Es complicado usar a Shulk, por eso lo dejé. No llegó. Por parte del equipo azul. ¿Quieren ver las Club Battles? Va. ¡Qué hall! Bien, buen backer. Mane está haciendo 2 contra 1. No fue suficiente, pero Chosen está ahí para poder llevarse el stock. Pero aún así Frijolito puede responder para llevarse incluso las 2 stocks del equipo enemigo. Claro. ¿Alcanzó a pegar? Es que el hitbox activo, da una. ¿Es peligroso para Pineda? ¿Crees que alcanza? No, ya. No, obvio, no. Excelente movimiento por parte de Frijol. Limpiando no manches. Y también se llevó Chosen con un Ner. Extrañamente mal colocado, como si fuera hecho un trackdown. Pero... Y se alcanza a poner shield muy bien, muy inteligente de su parte, porque de lo contrario no la cuenta. Ay, y se lo quita. No, intentaron limpiarlo. Ay, y muy bien, muy bien, muy buen forward smash. ¿Frijolito? ¿Sí? ¿Mane? No, Frijol. ¿Eh? ¿Frijolito y Mane? ¿Qué?